Totalmente. Hay que dejar muy, muy especial. Sí. Empezamos la liga, empezamos con el pie derecho, empezamos ganando, que es lo más importante. Hoy un sacrificio bárbaro. Hoy fue un partido con uno de los mejores, me parece, de lo que pueden sin charmar. Y nos llevamos los dos puntitos, por suerte, para casa. Tuvieron unos minutos fantásticos cuando empezó el segundo tiempo. Sí, totalmente. Ellos también, nosotros también. Me parece que nosotros pudimos... ¿Fue cuando definieron el partido? Pudimos aprovechar las oportunidades, por suerte. Y nada, contento con la victoria. ¿Cómo lo ves al equipo para el campeonato? Al equipo lo veo firme. El tema que veo es que nos influye mucho el tema de los jueces, que el tema de las rojas, la patada que pegó Luca hoy, que lo echaron, para mí no era roja igualmente, era una amarilla, pero bueno, es lo que consideran los jueces. Y la próxima fecha jugamos un partido decisivo, que es Independencia, y me parece que es un jugador importantísimo. El nivel de 33, ¿ese es el que ustedes esperan? ¿Pensás que pueden ir subiendo su trabajo, puede estar mejor? Queremos progresar, el equipo le mete dos prácticas por semana. Después nos toca el partido e intentamos siempre progresar, hacer algún táctico, jugada, físico, porque esto es lo que lleva mucho, mucha pierna y reacción. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Jorge, muchísimas gracias a vos. Que tengas buenas noches.